Hola amores, bienvenidas y bienvenidos a su canal. El día de hoy les voy a compartir una doble reseña. Tenemos dos perfumazos nicho de una marca árabe. Estábamos hablando de la marca Oman Luxury. Las fragancias están hechas en Oman y actualmente están disponibles en el website de Max Aroma. Max Aroma está patrocinando este video. Ustedes me han escuchado hablar muchísimo de Max Aroma, saben de que yo he comprado mucho allí. Así que los perfumes son originales y Max Aroma, ellos aparte de que venden los perfumes, pues son distribuidores oficiales. Así que no se preocupen, los perfumes que compren allí son perfumes originales. Les cuento de que tenemos código de descuento, mis amores. Así es, Max Aroma me dio un código del 15% de descuento. Así que se los voy a dejar en la descripción. Y ese código lo puedes utilizar para estas fragancias o para cualquier fragancia que tú desees comprar. Si tú no conoces esta marca, te voy a recomendar muchísimo el Discovery Set. Miren, yo ya tengo un poquito más de tres meses con este Discovery Set, así que por eso se ve maltratadito. Pueden ver, aquí están las muestras. Miren, hubo uno que ya me lo terminé. Aquí venía con una tarjetita, no sé dónde está, porque estuve probando estas fragancias con mis amigas. Me gusta probar los Discovery Set con mis amigas para que me den su opinión de los perfumes. Aquí hay perfumes súper intensos, hay otros que son muy versátiles, todo depende del gusto. Por eso les recomiendo mucho el Discovery Set, que está disponible en Max Aroma. Miren, aquí atrás les dice que está hecho en el Sultanado de Omán. Vamos a comenzar con el perfume favorito de mis amigas. A ellas les encantó este, de toda la colección me dijeron este es el mejor. Y es Belle Fiore. Esta es una fragancia muy bonita, es diferente, perfecta para la primavera, pero se destaca de maravilla en el verano en un día de calor. Vamos a comenzar con la botella. Miren, la botella es cuadradita, simple, elegante. La tapa es una tapa pesada, tiene el logo de la marca. Y el atomizador, miren, distribuye, no sé si pueden ver, pero distribuye, bueno, aquí, muchísimo perfume. Este perfume tiene una salida deliciosa, es fresca, cítrica y a la vez frutal. Es esta combinación de bergamota y de zanahoria. Zanahoria, esto me hace pensar en un jugo veraniego. Imagínate que hiciste un juguito de zanahoria con limón, aunque en el perfume en sí es bergamota. Delicioso, poco a poco va agarrando este dulzor frutal porque tienes una nota de chabacano. El chabacano se entrelaza muy bien con la zanahoria y la bergamota. Agarra un ligero toque lactónico que me hace pensar en una Barbie. Yo de hecho les compartí un reel en mi Instagram y yo les dije, si quieren oler a Barbie, este es el perfume. Porque literal esto huele a muñequita. Yo se van a decir como que es raro porque tiene zanahoria. No solo a mí, de hecho hasta a mis amigas les tomó por sorpresa cuando les dije que tenía zanahoria. Huele rico, muy diferente, pero es placentero. Una vez que la fragancia seca desarrolla esta base super floral de osmanthus, pero siempre mantiene esta parte que les digo yo como de muñequita, esta combinación frutal de la zanahoria, el chabacano y la bergamota. También tiene cera de abeja, que esta le da un ligero dulzor a esta composición floral, frutal, que huele de maravilla, chicas. Lo mejor
es que la fragancia tiene muy, muy buen desempeño. Porque últimamente, ustedes saben, si han visto mis unboxings de los perfumes que yo he comprado, son perfumes que están así más fresquitos, ligeros, veraniegos, pero la mayoría de estos me duran 6 horas, 7 y se me van. Este tuvo excelente desempeño en mí, también ha tenido una buena estela. Ahora, este es un perfume catalogado como perfume unisex. Es unisex y lo puede portar muy bien un hombre, pero a opinión personal, creo que es unisex inclinando al lado femenino. Especialmente en su salida, yo sigo pensando que esto huele a Barbie, pero nada, si tú quieres oler a Ken, ponte esto y te aseguro que vas a oler a Ken. Muy, muy placentera. Y bueno, esta fue, la, como les dije, la que más le gustó a mis amigas. Ahora, en lo personal, esa me fascina, esa viene siendo mi segunda favorita de la marca. Mi primera favorita, que ustedes si llevan tiempo en mi canal ya sabrán, van a saber por qué es que me encanta esta fragancia. Y es Flower Lush. Nuevamente, esta fragancia tiene la misma presentación que Belfiore. De hecho, yo hace como más de un mes les había compartido un top. Si no me equivoco, creo que fue ya más de un mes. Les compartí mi top de perfumes favoritos y allí les mencioné este, Flower Lush. Me encanta porque es una fragancia que tiene una salida súper cítrica. Miren el atomizador. Súper cítrica, que es engañosa. Porque boom, te pega este olor cítrico, pero rápidamente se intensifica por su nota de rosa. Y bueno, ya saben, yo amo la rosa. Pero esta rosa viene acompañada de jazmín. El jazmín le da este toque elegante, delicioso. Y en el secado te aparece este toque amaderado, este toque intenso de patchouli también. Tiene este oud, pero es un oud placentero. Así que es una madera de oud con este toquecito de patchouli, donde siempre está dominando la rosa. La rosa y el jazmín. Esa salidita cítrica, esa intensidad se calma y le da paso a la rosa. Sin embargo, siempre está ese toque cítrico. En conclusión, esta es una fragancia floral amaderada con esta aura cítrica. Así es, para que la aprecies, te tiene que gustar la rosa, el jazmín y los perfumes amaderado, en este caso que tiren al oud, ese olorcito amaderado oscuro de oud. Flower Lush. Flower Lush sí que tiene excelente desempeño. Esta tiene buen desempeño, Belfiore, pero Flower Lush en mí es otra cosa. Esta fragancia sí que me dura todo el día, también tiene buena estela. Es lo que yo llamaría una fragancia bestia. De fijación bestial, así mismo. Por lo menos eso es en mí. Ustedes ya saben que los perfumes reaccionan diferente en cada persona. Es por eso que yo les recomiendo muchísimo los Discovery Set. También Max Aroma vende los sprays de bolsillo. Si es que quieres arriesgarte con algo más, ¿saben? No el Discovery Set, sino que con algo, un tamaño más grande de llevar en el bolsillo, pues yo te recomendaría esos. Fantástica, fantástica, fantástica. Ahora, esta yo la veo perfecta para la primavera, el verano, específicamente en el verano para la noche. Más para la noche, no, la encuentro un poquito intensa para el día, pero para la noche es perfecta. En general, creo que Flower Lush se puede utilizar cualquier temporada. Cualquier temporada, especialmente si tú vives en un lugar donde tienes diferentes estaciones. Donde yo vivo pasamos las 4 estaciones. El verano aquí es donde obviamente hace más calor. Así que en verano la dejaría para la noche. Esta es una fragancia unisex. Una rosa totalmente unisex. Le queda muy, muy bien a un hombre o a una mujer. Bueno, mis amores, si tienen alguna preguntita, me la dejan saber en los comentarios. Ya saben, el link, el código, todo va a estar en la cajita de descripción. Mil gracias por haber visto este video. Que Dios te bendiga enormemente. Te mando muchos besos, muchos apapachos.